Bueno, conmigo 19. Implica que. Ya, ahora sí. Todos estamos. Hola, profe. Hola, Juli, ¿cómo estás? Bien, y ustedes que ya había entrado, pero, o sea, de un Ajá. momentico a recibir una llamada y ya. Ah, no, no te preocupes, tranquila. Yo igual acabo de entrar también porque no tenía luz, se me fue la luz hace poquito y afortunadamente ya vine. Lo que pasa es que asistencia y ya. Hola, profe. Hola, ¿qué más, Jesús? ¿Todo bien? ¿Todo bien, profe? Hola, profe. Hola, Efi, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y usted? Bueno, bien, bien, gracias a Dios, señorita. Bueno, vamos a darle lectura a la oración de hoy. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es el último viernes del mes, 28 de mayo. Dice de la siguiente manera: todos nosotros somos hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Por lo tanto, no debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos siempre alerta y en nuestro sano juicio. Tesalonicenses capítulo 5, versículos 5 al 6. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque podemos ser tus hijos. Te agradecemos que por medio de tu Santo Espíritu nuestros corazones puedan entender que somos tus hijos, aun cuando todo a nuestro alrededor se vuelve difícil y somos asediados por la oscuridad. Seguimos siendo tus hijos, incluso aun cuando a menudo no vemos cómo poder continuar y pareciese que nos despojan de todo. No dejamos de ser tus hijos. Incluso cuando el pecado y la muerte nos rodean y nos acusan de estar equivocados, todavía allí somos tus hijos. Como hijos tuyos, nos encomendamos en tus santísimas manos. En toda nuestra vida, en todo nuestro trabajo y actividades, Señor, vivimos de lo que recibimos de ti y nos regocijamos en Cristo nuestro Salvador. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok. El encargado de la lectura del Santo Rosario. Bueno, en ese caso les informo lo siguiente. Vamos a ubicarme en el D. Ya en el D. Me tomé el trabajo de estar definiendo un referente común. Un momentico, ya les muestro, se me olvidó compartirles. Me tomé el trabajo ya de dividir las notas de los trabajos en grupo y sacar la definitiva de ese referente que se llama trabajo en equipo. Segundito. Y la podemos ver aquí en este documento, trabajo colaborativo. Ya cada uno de ustedes tiene su nota en virtud de las tres notas de trabajos en grupos que hicimos. El último quiz, el taller número 1 y el taller número 2. Yo sumé, dividí entre 3 y me dio esta nota. Ahí nos vamos acercando. Recuerden que el 1 de junio, o con ustedes el 2 de junio, vamos a hacer la toma de nota de la autoevaluación. Eso no demoramos ni 5 minutos Profe, en una eso. pregunta. Sí, señorita. Dime. La participación mía de ayer no contó, ¿cierto? Un segundito, Juli, ya te digo, un segundito, Juli. No, no contó. Bueno. Ok, bueno. Profe, una pregunta. ¿Me podría hacer un favor de darme mi nota definitiva hasta ahora? Es que no tengo plataforma, entonces pues no. Ok, Helen, bueno. La nota de trabajo colaborativo, ¿sí? ¿Esa? ¿O No, todas? la total hasta ahora. Ah, no, la total hasta ahora no te la puedo decir porque esa está en la plataforma. Bueno, sí te la puedo decir, pero esa no tiene, ya un momentico, ya la abro desde acá.
esa no tiene el referente actitudinal, es solo académico, ¿viste? Entonces no te puedes basar en eso. Sí, profesor, pero es que ajá, como pasaron el reporte, entonces ya quita perdida. Quería saber después del examen que hicimos cuánto la tendría. Vamos a esperar que abra. Listo. Vamos a esperar que abra. Y ubicamos 11D. Y les pido que me muestre evaluaciones. Periodo 2. Mostrar. Bueno. Anaya Perna. Sí, profe. Bueno, mira. Ya aquí está el 100% de la nota, pero de la nota académica, como te digo, ya tiene 3.5. ¿Okay? 3.5 porque ya las demás notas las subí. Subí la nota del quiz que hicimos y de pronto eso te pudo haber ayudado. Por eso yo le había dicho al profe Mario que eso es un preinforme, que no tuviese tanto en cuenta eso porque yo iba a hacer una actividad con ustedes y que eso podía cambiar. ¿Ya? Entonces, y aquí el promedio suyo ya está aquí en verde, 3.5. Oye, Helen. Ok, profe, muchas gracias. Ok, Helen. Bien, en contexto, vamos a ponernos en contexto. Ya ahí en el chat tienen les compartí dos veces, creo. Ah, no, perdón, aún no lo he hecho. Qué pena con ustedes, estaba diciendo mentiras. El link de la pizarra. No pude esta vez organizar todas las gráficas que quise porque algunas no se dejaron copiar. Sin embargo, sí hice las que me servían por el día de hoy. En contexto, nosotros ya identificamos varias características de compuestos orgánicos. Por ejemplo, sabemos diferenciar entre una cadena abierta y una cadena cerrada. Sabemos diferenciar entre un enlace simple, doble y triple con sus terminaciones. Identificamos algunos isómeros. Si son isómeros moleculares, si son isómeros de cadena, si son isómeros funcionales, podemos comprobar si la fórmula química de un compuesto orgánico es correcta o no, teniendo en cuenta como referencia si se cumple o no la expresión general para ese compuesto. Entendemos los rompimientos moleculares que pueden existir entre los carbonos, caso para formar radicales, caso para formar iones. Explicamos la isomería incluso en radicales y estuvimos mirando algunas denominaciones de prefijos, pero no hemos profundizado en lo que vamos a hacer hoy. Vamos a comenzar en el día de hoy a profundizar con respecto a la hibridación. Subrayo hibridación por dos cosas. Número uno, bueno, esto lo bajé de internet, estaba mal escrito, ahí le coloqué la tilde. Y número dos, porque es un término casi que exclusivista de biología. En biología uno habla mucho de los híbridos para fundamentarse en la explicación del cumplimiento o no de las leyes de Mendel, ¿cierto? De la segregación independiente, del carácter dominante, del carácter recesivo, cuál va a ser la generación 1, cuál será la generación 2, qué pasará en una posible generación 3, en fin. Todas esas cosas uno las retoma de la biología, pero en este caso hubo un señor que me explicó el por qué se forman los enlaces. Por aquí están los enlaces. Bueno, cometí el error de subrayarlo, pero no me di cuenta que estaba en blanco. ¡Qué belleza! La formación de los enlaces en los compuestos orgánicos. Recuerde que esos compuestos orgánicos tienen tres alternativas de enlaces covalentes. O es simple, o es doble, o es triple. Esas son las tres alternativas que hay. En ese caso, pues, alcano, alqueno y alquino. Pero en realidad aún no hemos hecho ninguna explicación de por qué se forma el enlace simple. Resulta que un señor que les comentaba, un viejo conocido nuestro de la química de grado 10, el señor Linus Pauling, que es uno de los autores de la regla del octeto y es el
autor inicial del fenómeno de hibridación en el carbono, Linus Pauling. Además, me habla de uno de los principios también de la distribución electrónica. Entonces, Pauling nos decía que se habla de hibridación del carbono cuando en ese elemento se cambia el orden de los electrones en tres configuraciones electrónicas nuevas. ¿Por qué tres? Una para el simple, una para el doble y una para el triple. Eso ocurre en el carbono, teniendo en cuenta que el número atómico del carbono es 6, lo puede verificar ahí en la tabla periódica, número atómico, que su masa atómica es 12, recordando de paso que tiene 3 isótopos el carbono, obviamente con su mismo número atómico, pero uno con masa 12, uno con masa 13 y otro con masa 14. Además, está en la segunda fila de la tabla periódica, ¿cierto? Entonces, hoy nos toca explicar tres configuraciones electrónicas del carbono porque me va a formar tres tipos de enlaces los compuestos orgánicos, los simples, los dobles o los triples. Renglón seguido me dicen que un orbital es híbrido. Recuerde que el orbital es la zona en la que se mueven los electrones. Aquí estamos hablando de electrones que tienen carga eléctrica negativa, como bien sabemos nosotros. Ese orbital es híbrido y se describe por la forma en la que en realidad se disponen los electrones. Vamos a tratar de acercarnos a esta explicación. Pero para eso yo necesito como unos referentes temáticos de grado 10, como cuáles. Esto lo vamos a explicar. ¿Qué significa eso? Igual esto, igual esto. Esta es una gráfica que copié del libro de Preitfeld. Me parece interesante porque me resume tres características bien importantes de hibridación que las vamos a decir al final. ¿Qué necesito? Necesito recordar que el diagrama de Möller físico me establecía en grado 10 que existían 7 niveles principales de energía. Y esos 7 niveles principales existen porque 7 son los periodos de la tabla periódica, o sea, 7 son las líneas. La línea más corta de la tabla periódica es la número 1. Es el periodo más corto de la tabla periódica, solo tiene 2 elementos, el hidrógeno a la izquierda y el helio a la derecha. Si usted sigue mirando la tabla periódica hacia abajo, ya esos niveles, a medida que empezamos a bajar, empiezan a aumentar el número de elementos por cada fila, siendo los más largos el 6 y el 7. Entonces en décimo me explicaba que los periodos los podíamos diferenciar. Corto, semicorto, semilargo y largo. Semicorto porque tienen 8 elementos cada uno, el 2 y el 3. Semilargo porque el 4 y el 5 tienen el mismo número de elementos, 18, la misma cantidad. Y el 6 y el 7 tienen el mismo número de la misma cantidad de elementos, que son 32. Por eso el señor Möller se basa en los 7 niveles principales de energía, primer recuerdo. Segundo recuerdo, que en el primer nivel existe un único subnivel, que es el 2S. En el segundo nivel existen 2 subniveles, 2S y 2P. Hasta ahí nada nuevo. En el tercer nivel, pues 3 subniveles, 3S, 3P y 3D. No voy a seguir con los demás porque no los necesitamos. Razón. Estamos trabajando es el elemento carbono, recuerde que estamos en orgánica y el número atómico del carbono es 6. Möller también nos decía el orden secuencial de esos niveles es en forma ascendente, comenzando del mínimo hasta el máximo según el número, según sea el número atómico. Y ese diagrama iba en forma vertical. Recuerden que estamos trabajando es el elemento carbono, que es número atómico 6. Por eso no vamos a seguir con, incluso el 3 no lo necesitamos.
Segundo recorderis. Tercer recorderis. Me enseñaron que hay tres maneras diferentes para hacer una distribución electrónica. La primera manera es la manera general, aquella en la cual se organizan los electrones según el diagrama de Möller, que es la forma general. Una segunda manera, que es una manera mucho más precisa, es la manera de coordenadas. Aquí nos tenemos que basar en lo que me dice la matemática, en el sentido de la ubicación de las coordenadas en un plano cartesiano. Recuerde que todo plano cartesiano mínimo es dimensional, X con respecto a Y. Y una tercera forma de hacer esos ejercicios es la forma gráfica. Me imagino eso, usted lo recuerda. Sí, pero lo que de pronto no recuerda usted es por qué en el primer nivel hay un solo subnivel, de dónde saco yo esa explicación, y por qué en el segundo nivel hay dos subniveles. Entonces recordemos que los subniveles son cuatro: el S, el P, el D y el F. Cada subnivel tiene una capacidad que en su orden sería 2 para el S, 6 para el P, 10 para el D y 14 para el F. Aquí viene la primera reconvención. Si alguno de los 19 estudiantes que está aquí en el 11D me preguntara, profe, ¿y de dónde salen estos números? El 2, el 6, el 10 y el 14. ¿Qué debería decirles como respuesta? Entonces voy a abrir. Inicialmente, ay, Luchi, sí, se me había olvidado, Luchi. ¿Estás por ahí, Luchi? Es que llegué tarde porque no tenía luz. Qué pena con usted. Ya un momentico le comparto. Ya un momentico le comparto por WhatsApp. Eso, no se preocupe. Mientras tus compañeros van recordando ahí un poquitico para no atrasarnos. Pero pues yo le digo. Sí, ven diciéndome mientras yo voy solucionando una cosita aquí que tenía pendiente con Luchi, qué pena. Bueno, profe, tengo entendido que cada uno de estos orbitales identifica como los orbitales de los átomos de un elemento. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que profesor Parodi, el año pasado nos indicaba en qué sección de la tabla periódica se encontraban los elementos que trabajaban con estos orbitales. Entonces nos decía que los metales de transición trabajaban, creo que con D, los alquenos y alquinos, no, mentira, me equivoqué, tranquila, dale. Los lactánidos y... ¿cómo es eso? Lactánidos, ¿verdad? Lactánidos y actínidos. Los lactánidos y actínidos trabajan con F, si no estoy mal. Y no me acuerdo bien, creo que los metales trabajan con P y los... ¿cómo que es? Bueno, los de los grupos A1 a A3, creo que era, trabajan con S. Bueno, hay una situación que hay que mencionar ahí, y es la siguiente. Si a nosotros nos dicen subniveles, yo debería tener en cuenta que primero que el término subnivel está antecedido por el prefijo sub, que significa debajo de, ¿cierto? Debajo de. El subnivel es una información que está después
del nivel. Después del nivel. Luchi, ya te lo envié al personal. Lo trabajas, ¿vale? Bueno, profe. Ok. En ese sentido, tendríamos que recordar varias cosas, como las siguientes. Estos valores 2, 6, 10, 14 tienen una demostración que deriva de los niveles. Cada uno de estos números en verde, que son las filas de cada uno de los periodos de la tabla periódica, están allí porque Möller los retomó de lo que había propuesto Niels Bohr en su modelo atómico. Y Niels Bohr nos decía que cada uno de esos niveles debía tener una cantidad de elementos definidos por una fórmula, que era 2n cuadrado. Por ejemplo, la letra n significa nivel o número. Si yo reemplazo la n por 1, ¿cuántos elementos que significan átomos están en el periodo número 1? Tú vas a encontrar solo 2 en la tabla periódica, porque 1 al cuadrado es 1 por 2, 2, ¿cierto? Y 2 coincide con el primer subnivel. Si haces el ejercicio con la segunda fila en donde está el carbono, además, el carbono es un elemento no metálico que está en la zona SP, a la derecha si yo miro la tabla de frente. En ese sentido, en esa misma fila me voy a ir a la izquierda. Toda fila comienza siempre por un metal, grupo número 1. O sea que el primer elemento del periodo número 2 es el segundo elemento del grupo 1, que es el litio. Está el litio a la izquierda y a su derecha está boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. 8 elementos en total. Y esos 8 elementos en total coinciden con la sumatoria de los dos primeros subniveles. 2 más 6 te da 8. 2 más 6 te da 8. Si haces el ejercicio con 3 te daría 18. 3 al cuadrado, 9 por 2, 18. El periodo 3 y el periodo 4, o más bien, el periodo 3 y el periodo 2 coinciden con la misma cantidad de elementos. Pero si tienes en cuenta los anteriores, que sería el 2P, el 2S y el 1S, te va a dar cierto número y así sucesivamente. Sí, profe, pero todavía no nos ha dicho de dónde sale el 2. Bueno, Bohr nos dejó esta fórmula y nos dejó el piso suficiente para interpretar, según la física clásica, una fórmula como esta. Si n significa nivel, el subnivel viene después, o sea que depende. El subnivel lo abreviamos, recuerde, con la letra L, que significa azimutal. Se le da la letra L porque en L termina la palabra azimutal. L va a ser igual al nivel en donde está el elemento menos 1. Ya te voy a decir de dónde sale ese menos 1. En ese sentido, ¿cuántos subniveles hay? 4. Entonces, en correspondencia, yo debería tomar como referencia los primeros 4 niveles. Y yo te diría así, 4 niveles, 4 subniveles. Ah, ok. Entonces, reemplácenme la N por 1. Si estamos en el nivel 1, ¿cuál es el primer subnivel? Está determinado por un valor de 0. Y ese valor de 0 no me explica el 2. Ah, mire que aquí hay un 2. Y mire qué coincidencia, un 2. Me proponen esta nueva fórmula. Y si eso yo lo asocio con esta ecuación, en donde al subnivel lo multiplico por 2 y le sumo 1, es lo opuesto a menos 1, le sumaría 1, reemplácenme la L por 0, 2 por 0, 0, más 1, 1 por 2, 2, ahí se aplica el valor del subnivel S, máximo para 2. Si estamos en el segundo nivel,
caben 8 elementos. Sí, pero ¿cuánto vale el subnivel? Ah, reemplázame la n por 2. 2 menos 1, 1. ¿Cierto? O sea que L puede valer 0, puede valer 1, si estoy en el nivel 2. Reemplázame la L por 1. 2 por 1, 1. Sí, mentiras. 2 más 1, 3 por 2, 6. Mírelo aquí. 6. Y si le sumas 2, te da 8. Por eso, los dos primeros subniveles sumados de manera ascendente coinciden con la capacidad máxima del nivel 2. Me voy a ir ahora al tercer nivel. Cuando estemos en el tercer nivel, ya L vale 2, porque 3 menos 1 te va a dar 2. Reemplázame la L por 2. 2 por 2, 4. Más 1, 5. Por 2, 10. 10 vale D, pero cabe máximo 18. Entonces yo le sumo en forma ascendente. 2 más 6, 8. Más 10, 18. Por eso sería S, P y D. Y estaríamos en el cuarto nivel. Entonces L tendría el máximo valor, que es 3. Máximo valor, que es 3. 2 por 3, 6. Más 1, 7. Por 2, 14. ¿Sí ve? Entonces, en el cuarto nivel, ¿cuántos elementos tenemos? 4 al cuadrado, 16 por 2, 32. ¿Cuántos subniveles necesito distribuir para 32? Pues 4, 2 más 6, 8, más 10, 18, más 14, 32. Por eso en el cuarto nivel existen 4 subniveles. Y si usted busca en Google Académico subniveles, vas a encontrar, profe, no sea mentiroso, que no solamente hay 4 subniveles, profe, hay muchísimos más. Y yo te diría sí, porque ese cuento de que en el 4 caben 4 subniveles debe tener 2 explicaciones. 1, ¿cuántos elementos caben en el cuarto nivel? 32. 2, esos 32 elementos o electrones, ¿en cuántos subniveles de manera ascendente los puedo distribuir? Entonces me dirías 4 subniveles, el S, el P, el D y el F. Pero si uno de los 19 que están acá me pregunta, profe, ¿y en el quinto qué? Reempláceme la N por 5. ¿5 al cuadrado? 25. ¿Por 2? 50. ¿Sí ve? Entonces, para el elemento número 50 de la tabla periódica, esos 50 electrones, ¿en cuántos subniveles los puedo organizar? Entonces, deberíamos organizarlos en más de 4 subniveles. Y yo te diría en 7, porque 4 te daría 32, hasta 50 más en falta 18. Hasta 50 más en falta 18. ¿Y cuánto me da 18 en forma ascendente? Sumando 3 subniveles, el S, el P y el D. Por eso, Möller nos decía que la distribución era en forma ascendente, pero diagonal. ¿Sí ves? Diagonal. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Porque con el carbono voy a hacerla de las tres maneras. Pero no sin antes decirles algo. El subnivel S, que tiene máximo 2 electrones, según los matemáticos, en un plano cartesiano, ¿cómo organizo 2 electrones? Bueno, un plano cartesiano tiene 2 dimensiones. Sencillo, el X y el Y. Usted me va a distribuir 2 electrones. ¿En qué coordenadas los distribuirías? Yo te diría, bueno, uno estaría probablemente en el lado derecho de X y el otro estaría probablemente en el lado izquierdo de X. Entonces aparece un número cuántico disque
spin o giro, X punta arriba, X punta abajo, significa a la derecha o a la izquierda. Una sola coordenada. Una sola coordenada. ¿Cuál? X. Porque tiene dos electrones. Pero no puedo decirte lo mismo con el subnivel P. En el subnivel P, que depende del nivel 2, y cuando L vale 1, mire, cuando L vale 1, P vale 6. Y si L vale 1, estoy en el nivel 2. Nivel, subnivel y especificaciones, que es lo que estamos recordando aquí. Me fundamento en lo que los matemáticos me dicen. Un plano bidimensional. Pero no me va a servir, porque X con respecto a Y tendría ese punto que dicen los matemáticos, que es el punto 0, 0. Allí no hay nada de posibilidades de encontrar un electrón, porque estaría uno en el lado derecho, uno en el lado izquierdo, ¿de quién? De X. De Y estaría uno en la parte superior, que coincide con el lado derecho, y otro en la parte inferior, que coincide con el lado izquierdo. Llevamos cuatro. Este decía el profesor el año pasado, es que con el subnivel P aparece una tercera dimensión. ¿Qué sería cuál? La dimensión Z o la coordenada Z. Y tendrá la posibilidad de hallar un electrón en el lado superior y un electrón en el lado inferior. Conclusión, P tiene tres coordenadas máximo. Si es que está lleno, dos en el X, dos en el Y y dos en el Z. Por eso, por coordenada máximo pueden haber dos electrones, no hay más. Porque como estoy hablando de electrones, dos electrones con carga negativa igual no pueden estar en el mismo sitio. Dos no pueden estar en el mismo sitio. Si hay uno, estará en el lado derecho. Si hay uno, estará en el lado derecho. Entonces, teniendo en cuenta eso, en el carbono decíamos 1S a la 2, 2S a la 2. ¿Quién sigue? 2P. A la 2 me daría 6 electrones. Esa es la manera general. Me están diciendo, está en el grupo 4A porque sumo S y P, y está en el segundo periodo, la segunda fila, y su número atómico es 6. Me darían tres informaciones. Por coordenadas, con el S tiene una sola coordenada, no es necesario decir cuál es. En el S, donde sí es obligatorio decirlo, es para P, D y F. Nivel 2, subnivel P, coordenada X. Nivel 2, subnivel P, coordenada Y. Nivel 2, subnivel P, coordenada Z. Linus Pauling, que me habló de hibridación, también me propuso que cuando había, se llama el principio de fusión de Pauling, dos elementos no pueden tener los cuatro números cuánticos idénticos. No los pueden tener porque los electrones no van a estar siempre en el mismo lugar. O a la derecha o a la izquierda. Entonces me decía que también cuando había un mismo orbital, los electrones lo llenaban de uno en uno y de manera ascendente en coordenadas. Uno en el X, uno en el Y. En el Z no hay nada, porque se me agota el número atómico, 2, 4, 5, 6, forma de coordenadas. En la gráfica, como ese tiene una sola coordenada, una sola celda. Una coordenada, una sola celda. Una coordenada, pero tres celdas, al contrario, profe. Una celda, tres coordenadas. Ahí está. Y me decían, comience con spin derecho. Uno hacia arriba. Uno hacia arriba.
1 hacia arriba sería 3, 1 hacia arriba sería 4. Regreso al inicio, 1 a la izquierda, 5, 1 a la izquierda, 6. Esto ya lo habíamos explicado, estado excitado, no estado fundamental o basal. ¿Qué sucede? Que Pauli nos decía, bueno, como los electrones pueden ascender o descender, es muy probable que para que el carbono se una con 4 hidrógenos mínimo, con 4 hidrógenos mínimo, tiene que haber la posibilidad de existir 4 electrones disponibles para enlace. Y la única manera es que salga un electrón del subnivel lleno, estaba el subnivel lleno, mírelo aquí. Voy a colocar aquí un asterisco. Subnivel lleno es este. Pleno, está lleno. Profe, ¿por qué no el 1S? Recuerde que antes el 1S está el núcleo. Difícilmente. Están muy atraídos por el núcleo. Del subnivel 2S salta un electrón a Z. Entonces, ahora S quedará con 1 y Z quedará con 1. Ya esta organización electrónica es nueva, según Paulik, con la que teníamos en el estado fundamental y cumple con la tetravalencia 1, 2, 3, 4 y cumple con el número atómico 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Quiénes se combinan? ¿Quiénes modificaron su distribución electrónica? Se modificó un electrón del subnivel 2S, también modificó un electrón del 2PX, puede caber allí, también puede caber un electrón en el subnivel 2PY, y cabe un electrón en el subnivel 2PZ. Si tú cuentas los números 1, 1 más 1, 2, más 1, 3, más 1, 4, la primera distribución sale de la hibridación tipo 4. De esos 4 hay una sola letra S. Claro, es un nivel 2S. Y hay 3 letras tipo P. Entonces me aparece 4SP3, que también se puede llamar SP3. Y que también se puede llamar, prefijo para 4, tetra. ¿Y vértices? ¿Cómo se le llaman a los vértices? Bueno, tetragonal. Es la primera modificación electrónica. Hombre, el estado excitado es la hibridación tetragonal. Por eso me aparece la primera estructura, que es el carbono, me aparece unido a 4 posibles electrones. ¿Con quién? Con el único elemento que tiene un único electrón, que es el hidrógeno. Me aparece el metano, met de 1 y ano del enlace covalente simple. Dice Paulik que la distancia promedio carbono-hidrógeno es igual. Cada vértice de esos es igual. Entonces, él decía que esta distancia angular medía aproximadamente 109 grados 28 minutos. Para algunos, dicen que para ser mucho más preciso en una figura de tetraedro excepcional es de 109 grados 5 minutos. Por eso es que la fórmula de un alcano abierto mínimo coincide con esta expresión. Esta es la segunda razón del CnH2 por N más 2.
reempláceme la n por 1. ¿Cuántos hidrógenos va a acompañar? Mínimo 4. 2 por 1, 2 más 2, 4. Ahora, eso me implica que si hay 2 carbonos van a haber 8 hidrógenos. Si tengo en plaza aquí 2, 2 por 2, 4 más 2, 6. Porque este carbono tendría que unirse con otro, pero la forma va a ser de un tetraedro más o menos como este. Miren. Se están uniendo 2 carbonos. Míralos aquí. Esta estructura de aquí, de la izquierda, es un tetraedro, mírala aquí, en virtud de la hibridación 4sp3. Y esta estructura de acá también va a ser un tetraedro. Por eso me fascinó esta... Ya voy a salir. Usted disculpe que me interrumpa. Lo que pasa es que Lili y yo tenemos que hablar un momentico con el Cori, entonces para ver si nos da un permisito. Claro, claro. Igual la clase ya terminó en un minutico. Sí, claro. Ya terminó aquí esta última. Sí, ya se acabó. Entonces, por eso yo relacionaba esta última gráfica y aquí terminamos para ser consecuentes. La primera alternativa es que se me forme un enlace simple. A esa hibridación se le llama sp3 o 4sp3. Ya entendemos por qué. 4 son los 4 últimos orbitales que se hibridan. Hibrida significa se mezclan, cambian su distribución electrónica. ¿Cuál? 2s, 2px, 2py y 2pz. 4. De los 4 hay uno que es s y hay 3 que son p. El enlace que me originan es simple y como es tan cercano, carbono-carbono, ese enlace se le llama enlace sigma, se simboliza de esa manera. No es una S, es como una letra de estas del pentágono, de esta cuestión musical, una sigla musical. Se le llama sigma, lo cual me implica fuerte, cercano o fortaleza. Ya después explicaremos que de estas 3 hay una que no se hibrida, así ves que pasa 2. Y de estas 3 hay 2 que no se hibridan, pasa 1. Por eso yo me dicen aquí sigma y pi, sigma, pi, sigma y pi, eso lo explicaremos después. Bueno, muchas gracias por su tiempo, que mi Dios me los bendiga. Pero, profe. Ahora. Ok, chaito eso. Profe, una pregunta.